otro iba a empezar. Lentamente te vas a enojar. Es una furia, bebé. Es una furia. Ya da bronca, ¿eh? Ya sí. Es bronca sobre bronca sobre bronca. Buenas tardes, ¿cómo están? Bárbara. Tengo algo para contar. Qué raro. Qué raro, Daniela. Bueno, no cuento nada. ¿Tiene remate? No, contá, contá, Dani, contá. Poneme una cortina a Flor como de... Hola, Flor. Hoy estamos con Fresa. Sí, un aplauso para Fresa. Un aplauso para Fresa. Qué buen nombre. Sí. Qué buen nombre. Parece artístico. Sí. Buah. ¿Ayer? ¿Qué pasó, vieja? No, fue el sábado, Y se cagó. Fui a un flotario. No me gusta. No me gusta. Esto ya lo hizo Bimbo una vez. Sí. Y yo me quedé con un susto que cada tanto estoy así sola en casa y me acuerdo de Bimbo en el flotario y ahora va a aparecer Danila en el flotario. ¿Por qué fuiste a un flotario primero? Podemos ir interrumpiendo, sí. Mejor contás y no, interrumpa, interrumpa muchísimo porque son 16:14. Y ya hay que es todo hablando. Lo que hay. Esto es todo lo que hay, una anécdota del flotario para hacer un programa. Como con la gente, con el... La gente con esto hace un podcast, La obvio. Gente con esto hace un podcast, pone el capítulo del flotario, Bueno, por supuesto. Claro. Muy bien, pregunta Maika, ¿qué es un flotario? Porque nosotros, bueno, gente de mundo, pero quizás... Yo no sabía qué era, pero en mi cumpleaños, enero 26, mis hermanas que son adeptas a lo que es el modal... No, y, qué feo, ¿no? Y todo las tipo vinchas, de... Y de las vinchas, Daniela. Sí, les gusta todo lo que es la feria de agronomía, las mucha terapias gente alternativas. Lado, en este momento, gente ofendida. No, pero mis hermanas que deben ser las... Pero más que primera abrir, las personas que más quiero en esta vida, ellas son adeptas a estas narrativas. Claro. Gustan estas narrativas. ¿Han hecho tela, Dani? Claro que sí. Han hecho. Hubo una época que estaba de moda. Bombos están haciendo ahora. La danza afro. Una cosa que ahora seguro está muy cancelada por el tema de apropiación cultural. Mi hermana es la de los tambores también. Tambores, dije bombos, bueno. Sí, Natalia. Después la otra hace. Nado sincronizado. No votaron a Milei. No, por favor, son amigas. No, por supuesto que han votado primero a Grabois, después a Massa. Ellas en otra época votaban a Miriam, por supuesto. Y las has dado vuelta vos, Daniela. Y la he metido ahí un poco Miriam de peronismo. Miriam sola hizo que se den vuelta muchas personas, perdón también, que te diga. También, sí. Solita ella. También, sí. ¿Estás mirando que tengo una remera de Perón? Sí, Daniela, estaba viendo que era con la letra de... La Comic Sans. La Comic Sans. No, no es Comic Sans. No, nadie puede. La letra de Calamaro es. Nadie. No, de. ¿Quién es? Charlie. Nadie. Ah, Charlie no, Fito. Nadie puede ni nadie debe vivir sin Perón. Me la regaló Jimmy para mi cumpleaños. Hermosa remera. Sí. Continuemos. La mía dice otra cosa. Continuemos con la anécdota. Entonces me han regalado para lo que es mi cumpleaños una sesión de flotación. Y yo la fui colgando. Sí. Ni se les ocurre, No, ¿qué regalarte esto? ¿Sabes qué? Parece que se me venció el Big Box. No, soy Vanessa. Una pelotuda. Sigamos. A mí nunca me regalen cosas que sean una actividad, ya se los digo. Pero ¿sabes de lo que está hablando? Que sí, el regalo es nuestro. Regalamos una cena de luxe. No estoy segura porque estoy ahí en tratativas. Che, dale, démela igual. ¡Vanessa! ¿Ya te la dimos? ¿Estás en tratativas? Sí. ¿Con la empresa? Sí. Bueno, si hay que pelear, llámame. Sí. Bueno, así que la fui colgando como Vanessa. Hasta que mi hermana me dijo, che, ¿cómo te fue con el flotation? Ay, no, me olvidé. No, tengo turno para la semana que viene. Bueno, saqué turno. Y es rara la experiencia. Primero,
ya todo un tema de pedir turno, te mandan una lista muy larga de cosas que si tenés esto no vengas, si tenés esto no vengas. ¿Qué ojos, hongos? Si tenés problemas de piel no vengas. Ya, tachado, Daniela, te jugaste la vida. Oh, Daniela se jugó la vida en esta actividad. ¿Qué más si no tenés problemas de corazón? Problemas de corazón, si te depilaste ayer tampoco. Ah, ok. ¿Claustrofobia? Claustrofobia no. Yo no puedo ir. ¿No? Si tenés... no, me muero solo pensarlo. Ya estoy desmayándome por esta anécdota que yo me estoy, empezó. Pero tenés dos opciones, el flotario cerrado, es como como una tomografía que te haces. ¿Sí? Que a mí me encanta. Que a vos te encanta, y para mí es la peor experiencia de la vida. Tenés una opción cerrada y una opción abierta, por supuesto que elegí la opción abierta. Ah, muy bien. ¿Qué tamaño tiene la abierta? ¿Tipo un baño? Es tipo un baño grande. Bah, tampoco... Un baño grande, grande. ¿Baño o bañadera? Una bañadera grande. Es una bañadera grande dentro de un baño grande. ¿Estás sola o hay otra gente en otros flotarios? No, como sola. Si fuera la Matrix, la película que están todos enchufados ahí. Hay otros... Este lugar había un flotario en la planta alta y otro flotario en la planta baja. ¿En vagina? ¿Nil? Sí. No me gusta. Hay que estar desnuda. No me gusta eso. Voy a contar todo bien desde el principio. No, porque ya... Pero, ¿cómo vas a estar igual con alguien al lado? No, por eso no está. No está. No sabes qué pelón. No hay ningún cohete acá. Ya te entendí, pero no hay. Ya cuando pido turno... ¡Qué vergüenza! Ya cuando pido turno, mi hermana me dice, reservátelo para un día que no tengas nada que hacer ni antes ni después. Quedás aniquilada. Porque quedás raro. Queda raro. Entonces, estoy adentro. Entonces, entre Uruguay... Sí, la verdad es que te mido una joda. La vida es una joda. Vacaciones en el exterior, flotarios... Entonces se fue pasando el tiempo y bueno, quedó el turno para el sábado. Ayer 5 de la tarde, un buen horario para lo del flotario. Matt Groening hizo un capítulo de Los Simpson con un flotario. Ah, bueno, claro. La que puede. Ahí, contame. Bueno, voy todo, qué sé yo. Me recibe una señora. Ya me dejan. ¿Desnuda? No, vestida. Amorosa ella. Yo le doy un beso porque. No. Era una casa. No, Daniela, bueno. Ella me dio un abrazo. Bueno, no. Tenía no, tu vida en sus manos. Vos sabés, ¿no, Daniel? Que hay gente filmando y riéndose de todos ustedes lo que han ido a flotar. ¿Sí? No. Bueno. Este es un mal llevado de mierda, Daniela, no escuches. Envidiosa. Era una casa preciosa una casa. Yo pensé que iba a haber un cartel. Sí. Algo que dé un poquito de seriedad, ¿no? Como el no sé. Lo único que había a nivel distintivo era un pequeño sticker al lado del timbre. No estaba habilitado eso. No estaba habilitado. Tiraron un poco de sal gruesa en dos bañaderas, flotario. Bueno, ya. Danila, tu vagina de cristal estuvo en contacto con agua de flotación. Sí, agua de flotación. Sí. ¿Cómo es que flotas? A ver, contame. Yo debo estar sin dormir porque no puedo dejar de reírme. Este programa es bueno. Este programa es bueno. Pero vos tranquila. Te metiste en la casa de Judith. Tartazal y... ¿Judith cómo? Tartazal. La verdad. Y no era judía, parecía judía, sí. pero no. ¿Qué decía el sticker? El nombre del lugar, que no voy a nombrar porque esto fue pagado con plata. Sí. Sí, Daniela, y además no vas a nombrar a una empresa que tiene un sticker, no tiene más mínimo cartel. ¿Una empresa no habilitada para qué? ¿Para hacerles un quilombo? Por favor. Que vaya mañana la policía. Igual te digo, hay pocos lugares en la ciudad de Buenos Aires, incluso en AMBA, donde se flota. Entonces tampoco es que... ¿Qué informada son estás? Claro, son ellos. ¿Qué son informada ellos. Está del tema flotar? Y porque empecé a googlear antes de ir. Ah. El sticker es como el sticker del censo que te ponen al lado del timbre. Muy chiquito. La casa preciosa, sí, llena de plantas. Ah. Me dejan un rato esperando en la terraza. ¿Al aire libre? No, los mosquitos, Daniela. No me gustó. Pero era la muerte segura. Pero ahí tengo un primer encuentro con una chica que venía de flotar. Ay, qué raro, parece un cuento de... Ay, hermoso. De no sé quién. Listo, Daniela, la próxima no sé qué es, acupuntura con 7 enanos, boluda. Te banco igual, ¿eh? Bueno, decidiste, vieja, que sí que no. Bueno, me deja ahí un rato ella. Yo me entregué a la experiencia porque si yo me doy cuenta. Porque si vos empezás a poner resistencia y a joder, la pasas mal. Sí, no, como estás yendo a flotar. O sea, es un regalo, caballo regalado. Y aparte era un regalo, y también es verdad que mi hermana estaba muy entusiasmada. Fue un regalo que me hicieron de manera grupal, pero claramente la que llevó adelante la compra, propuso y todo, era Nati. ¿Y Nati se notaba fue mucho. Ya? Sí, Nati ya tuvo su experiencia de flotario. El fantasma que apareció en la terraza, ¿tuviste interacción? La chica esta que hablaste en la terraza, ¿quién era? ¿Quién era?
Una chica que venía a flotar. No podía hablar, igual seguro meta charla. Capaz que tenía que estar en silencio un tiempo. Yo no le charlé, ella me habló sola. Me dijo, ¿es tu primera vez? ¿En español? Hola, vengo a flotar. Sí. No, ella ya hacía ya había hecho varias sesiones. Se llama sesión. Como a fantasma era eso. Danila, todavía estás en el flotario. Todo sí, esto sí, lo estás soñando. Sí, estás soñando, Dani. Wow. Despertate. Amo. Ay, qué terror. Hola, Vero. Entonces viene Sabina. Todo esto es un sueño de Danila del flotario. Sí. La vida de las personas también, les digo. Ustedes no existen, son de Danila. Viene esto es una secta, Malena. Sácala de ahí. No, yo ya estoy para meterme en una. Ya me pasé para el otro lado. Bueno, bárbaro. Viene Sabina, que es quien me abrió la puerta. Y me dijo, bueno, Danila, ¿estás lista? Ya, ¿viste cuando te dicen mucho tu nombre? No me gusta. A mí sí. Sí. No, a mí no. ¿Por qué? Es para desconfiar, Danila. Lo digo siempre. Trato personalizado. No, para desconfiar. ¿Sí, en qué barrio, Danila? Barrio, sí, eso sí. Parque Chas, dije. Ah, no, 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 no. Parque Chas. Anda. Más raro. Sale media tolola de ahí, no sabés para dónde agarrar. Raro ese tipo de clínica en porque Parque Chas. Porque sí. Es una clínica. Sí. ¿Cómo que le no es, no es algo médico? Porque lo de Parque Chas, Dani, es una cosa masona, ¿entendés? Ahí sí. Hay claramente un... ¿Logias? Todo tipo de logias, todo tipo de entradas al más allá, a los diferentes círculos del infierno. ¿Cómo estaba vestida entonces, la de la terraza de 1910? Claro, Daniela, da más datos, porque esa gente estaba toda muerta, Daniela, no caben dudas. La que venía a flotar estaba con una túnica. Bueno, no te digo, pequeño detalle. Estaba con una túnica. ¿Que y quedaban ahí? No, que trajo ella del multiverso de donde venía. Che, hay que enchufar esto. Me pica. Sí. No, pero tienen, está en la misma, no, acá arriba, vieja. Acá, ponelo. Estamos enchufando el sistema Fuji. De protección sí, sí. De la radio. Sí. Pero la tableta por ahí está desde el viernes. Sí, así no, que está blanca. Sí, está media blancuchi. Yo compré como cuatro. Mike. ¿Compraste? Sí. Qué bien. Vanessa. ¿Qué? Sí. Ay. La gente del flotario. Bueno, no, continúa. Bueno, y ahí me dice... La de la túnica. No, no. Sabina, la encargada. Sabina. Sabina se llama mamá también. Sí. Sabina. ¿Sí? Sí. Hermelinda Sabina. Ay, qué linda, ¿no? Sí, sí. Me dice, bueno, descálzate. Yes. Voy a hacer el cambio de lo que es tableta. No, ¿qué no puedo hacer algo? Chamán sí. Y le chupa la. ¡No! Ah. Me dice, descálzate, porque a partir de acá ya entras en lo que es la experiencia. Vos estás en la terraza. No te vas a descalzar en la terraza. No, los pies todos negros en el flotario. Me hace entrar, Danila, fuiste lo de Müllberger. Me hace entrar a la casa. Toda picada. Toda picada. Y ahí ya inside la casa, cierra la puerta vos y me dice... Vos entras a otro espacio-tiempo ahí, ¿eh? Ahí cuando ella te dice, vos acá empieza la experiencia, es otro espacio-tiempo. No sabemos si estabas en este multiverso o en otro. Se termina de no sacar sé, no el... No sabremos el, nunca. Se termina el talón de quedar desnudo y ya otro sí, universo. Sí, ya entro. Acá, dejó las zapatillitas, un costado. Yo igual... Yo me saqué el calzado, pero la cartera yo la llevé conmigo. Sí, Daniela, lo bien que hiciste. Pero el flotario, esto... en coche y con cartera. No, pero sí, por favor. Sí. A mí la cartera no me la sacás. A mí no me la sacás. La tarjeta de débito, ¿no? Yo no la dejo. Y los 200 pesos que quedan en la billetera del año, porque ya no hay más de 100. Bueno. Ya no hay más de 100. Tienes que elegir bilingüe. Dos Julio Argentino Roca, yo no lo iba a dejar ahí. Bueno, entro al flotario. Y acá ya se pone todo un poco raro. ¿Acá? Pero no, perdón, desde que empezó el cuento. Ella me empieza a explicar todo cómo iba a ser, pero no prende la luz. Ella me dice, primero te vas a dar una ducha, entras al flotario, es un baño grande, hay una bañadera grande realmente. Grande, importante. Una bañadera. Una cosa cara. ¿Jacuzzi se llama? Es una cosa, no, porque el jacuzzi es más profundo. Esto es poquita agua, como una bañadera, pero más grande. No es que podés nadar, pero te podés mover, digamos... De un lado para el otro. Si te parás, ¿hasta dónde te llega el agua? Rodillas. Sí, rodillas un poco más abajo también. Ah, ¿qué porque? La fuente. Se llama Fuente de Plaza. Bueno, no digas así. Argentina, porque hay otras fuentes de plaza que son más impresionantes. El coso en sí, el flotario, el tanque... Buah, y después había. Va bajando el nivel, ¿eh? Y después. Ponele un bar. Un coso, no sé qué, había un coso. El tanque. Y una ducha.
una ducha de esas que cierran con mampara de vidrio medio de telo, tengo que decirlo. Me dice, te vas a dar primero una ducha. Esto ya me lo hice todo con una realmente casi a oscuras. Esta parte no me gustó a mí. ¿Te dio miedo? No, como que no veo bien. Prendamos las luces porque cuando... Explícame claro. Con luz. ¿Dónde abro la ducha? Si no te claro. Estoy tanteando ahí como una estúpida. Tenés razón. Es un juego siniestro que te hace. Me dice, vos acá, me dice, date una ducha para sacar. No, cuando todo no vi nunca es... la ducha. Es difícil prender una ducha que nunca viste. Le te das con todo el caliente. Claro. Ahí me explica, bueno, para que te saques el repelente, crema para peinar que te haya quedado. Te vio con crema para peinar. Y te vio con crema para peinar. Esos y si vos este pelo decís, acá hay producto. Sí, hola, Vane, vos ponés la bañera que yo pongo las velas. Chiquita. Claro. Y me dice, acá en el flotario tenés tres botones. Uno es para llamarme a mí por si pasa algo. No. Ya cuando, si hay un botón de pánico, es no porque alguien tuvo pánico. No me gusta. Me dice, ¿qué va a pasar? Te baja la presión, no te gusta el juego. Sí. Me estás dice, haciendo caca. Yo no voy. Puede pasar. Sí. Yo no voy a entrar ni nada. Hay como una especie de intercomunicador. Vos hablas como por una rejillita. Sí. Porque ellos asumen cosas en pelotas, entonces no van a entrar. Sí. A menos que vos digas, ayuda, vení. Sí. Otro botón que maneja lo que es el sonido, otro botón que maneja lo que es la luz. Tenés distintas opciones de luz, uno que va cambiando. Colores que van cambiando. Ay. Obvio que elegí esa. ¿Tipo discoteca? Sí. ¿Qué? Danila, era para relajarse, Danila. ¿Qué pesado? ¿Cuánto falta para que aparezca el negro en poronga? ¡No va a aparecer ningún negro en poronga! Total. Era muy suave, pero iba cambiando. Como amarillo, trangu, rosa, rojo, como azul. Está bajando la presión, Danila, a mí me da ansiedad de que vuelva el amarillo. No sé si me relajo con ese juego. Después había otra opción que era una luz azul, la del tablero. Y después oscuridad total. Me gusta esa. No me gusta nada oscuridad total. Danila se metió en cocu. Y después tenías la opción sonido, que eran dos. Era un ratito de meditación guiada y después música trancu o nada, silencio. No, esa no me gusta. Meditación guiada si no es la que... Hay cada porquería. Yo sé, bueno, bastante. ¿Qué elegiste, bastante, dance? Elegí sonido a full y luces a full. Ah, oh, Danila, en Farmacity estabas tirada. Se tiró en Farmacity, por favor. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, y te dan unos cosos para que te pongas tapones en el oído porque, oh, porque el agua tiene mucha sal. Tiene no sé cuántos kilos de sal, ella me explicó, pero no retuve el número, sí, era muy alto. Te morís. Como el mar muerto. Sí, es como el mar muerto. Potelo, pero... Vanessa, ¿qué tipo de discoteca? Tipo telo. Sí. Tenía una cosa medio de telo, y pero. Sí, medio telúrica. Telúrica, pero no. Te pones unos tapones en el oído porque el parlante está abajo del agua. No me gusta eso tampoco. Eso a mí me gustó mucho. Pero te da miedo que te agarre y te quedes pelada ahí, en concha. Todo el tema de electrocutarse no me gusta. Yo llevé la bikini. Sí. Pero ella me dijo, nosotros recomendamos que se haga sin ropa. ¿Oh? Oh, no. Porque como tenemos un tipo espiando que nos paga por eso. Que nos paga el doble. Si vos estás en malla, la verdad que no sirve. Por favor. No. Furia. Bebé. Juntas en las malas y en las malas. En las buenas, estamos durmiendo la siesta. La República Argentina, estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, a vivo. Sí, que se sepa, ¿eh? No, que se sepa. Ay, Danila. Sí. El pelo, mira que... Me encanta este look, Dani. ¿Me repetiste el nombre de tu peluquero? Mi peluquero... Tu cofer, perdón. Mi peluquero es Josh, de Espacio Joya, y me lavo con productos de Somos Rules. Sí, pero igual es una cosa que tiene Dani, que vos no vas a poder conseguir solo por... No tengo esos rulazos. Ya está, ya lo sabía. Que no sé. Yo voto por voto por esta Danila sin fluo, sí, y con rulos de peinados. Bueno, perfecto. Es la Danila 2024. Y remeras de Perón. Y remeras de Perón, por supuesto. Che, pasó de todo en este... Sí. Estoy muy mal con el presente. Estoy mal con el presente. Sí, es feo el presente. Muy feo este presente. Muy difícil. Realmente estos hijos de puta... Nos están dejando sin pesos, ¿eh? Está sucediendo el plan. Ah, está sucediendo, lo han logrado, ¿eh? Sí. Finalmente no hay pesos
Listo, a comerte los ahorros, putita. Sí, va putita. Los brazos fijos, una porquería. Los brazos fijos, no sé. Tirando mejillitos, uno en cada mejilla. Se acabó el plazo fijo. Pero todo. ¿Quién tiene plata para poner un plazo fijo? No, ella laburó no, del plazo yo fijo. Ponía, ¿sí? Yo laburaba, yo tenía plazo fijo. Yo la también, gente... pero ya me lo gasté. Y bueno, Dani, por eso te chinga, ya está. No sirve de nada. Se acabó. Se lo gastó. Yo hice un chiste una vez del plazo fijo que se hizo viral. Yo decía, si la gente supiera mi plazo fijo. Sí, lo que sí, si la gente supiera, se deben pensar que yo tenía 20 millones de pesos. 30 millones en un plazo fijo. Oye, yo me la juego allá, que piensen que... ¿Puede ser que eran 100 lucas? No voy a decir, Daniela, no voy a decir. Le da 200 pesos a plazo fijo por ver. Ah, mirá. Yo tampoco voy a decir lo que pagué por off. No voy a decir. Que la gente quede en su fantasía de que yo vivía de plazo fijo y listo. Ya está, Daniela. Vamos con las peores noticias, que son las cartas a los primos. No. Gobernadores del Norte Grande y Patagonia ultiman un petitorio de 10 puntos para presentar a La Rosada, buscando mayor financiamiento y reconocimiento del federalismo. Ya les digo que no va a pasar esto. No. No les van a reconocer nada, lo de la coparticipación siempre va a ser una mierda de quien más. Este movimiento responde a la disconformidad con el ministro del Interior, que es Guillermo Francos. Y las políticas del presidente Milei, por supuesto. Esto después de los recortes federales en educación y en jubilaciones, que están pagando las jubilaciones en cuotas. Esto es terrible. Son 2 mangos con 50 y encima en cuotas. La mínima son menos de 200 lucas. Le cuento a la gente por si no tiene ningún viejito, ningún jubilado cercano que esté cobrando la mínima. Les cuento que es un número realmente... irrisorio. Están especulando que los viejos no lleguen a cobrar la segunda, ¿eh? Para mí, de tan maldad, que tanta maldad que tienen. Tipo, están bueno, esperando que mueran. Sí. Pero sí, si lo dijo Mondino, se lo dijo a Mirta. Sí, total, son no, viejos. Y Adorni también lo dijo. Nosotros estamos con los... Vamos a ver... lo que importa acá son los chicos, que son el futuro. Sí. Los viejos ni idea. Ni idea, chiquis. Ya está. Nada, ya está. Bueno, exigen un diálogo que reconozca las necesidades provinciales en medio de la crisis económica, con la esperanza de fortalecer el federalismo y lograr algunos consensos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, suerte con eso, che, a los gobernadores. En una reciente entrevista con CNN Español, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra Estela de Carlotto y además dijo que hablaba con su perro muerto, que eso también se hizo muy viral. Sí. Lo nombró como vivo. Sí. No es que. Porque, a Conan, se refirió a Conan como vivo. Hubiese sido más. O sea, si él decía la verdad que yo tengo unas sesiones de peristismo en las que me comunico, me parecía más normal que si simplemente todas las mañanas voy a verlo a Conan y a jugar un rato con él. Buah. Refiriéndose a Estela Carlotte y a otros sectores de izquierda como diciéndoles el cáncer de la humanidad. Milei, quien no escatimó en expresiones polémicas, afirmó: la señora Estela de Carlotto pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí. Ellos son muy democráticos cuando están en el poder. Mira que tenés que meterte con Estela. Bueno, pero la verdad que ha sido la norma en este país que Carlotto sea oposición. Y lo especial fue Néstor. Sí. Al final. Y Cristina. Claro, que esté Milei es como lo normalito. Además, el mandatario abordó temas de política internacional porque se vaya a lavar las tetas. Las totas, iba a decir. Ya está, no quiero ir. No, bueno. ¿Vieron que en Twitter se empezó una campaña muy linda de la que formé parte? Sí. De bloquear a todos los libertarios. Sí. Me parece una idea fantástica y creo que es por ahí. Y sí, que después de eso, Twitter se va a transformar en otra cosa. Pasa que como el dueño es Elon Musk, no sé si cuánto, pero si realmente se bloquea por completo. Lo que pasa es que hay gente que todavía sigue compartiendo mucha data liberal. Bueno, yo quiero la verdad que Twitter se convierta en un lugar de... ¿De debate? No, de hadas y mariposas. No, eso hay no que va irse a pasar. De Twitter, hay que irse de Twitter. Yo nunca entré, me parece muy angustiante, muy agresivo. Es la caca del mundo. Es la caca del mundo. Es el baño del mundo. Vos te vas de Twitter y yo me muero. Porque es tu lugar de todo el tiempo, una vida en Twitter siendo feliz. No te van a quitar Twitter. Pasa que ha variado mucho, ¿eh? Ah. Ha variado mucho. Siempre nos han puteado, nos han dicho de no, todo. No, pero ahora ya dejó, para mí dejó de ser divertido porque cuando vos sabés que hay otro que tiene
no estás peleando con alguien que estaba, que es un loquito estúpido como vos en Twitter. Estás peleando con alguien que le están pagando. Y que tiene poder sí. real ahora. Y aunque no lo tenga, le están pagando. Pues, le están pagando por discutir con vos. Y vos estás discutiendo estúpidamente. De verdad. De verdad, gratis, claro. como una estúpida. Yo estoy, pro bloquear, bloqueé un montón. Pero por eso digo pero que. Pero no irse porque si no quedan ellos. No, pero digo que ya que perdió esa diversión hace rato. Ah. No es que ahora se va a perder la diversión porque los bloqueemos. Sino que. Se aparateó sí, la cuestión. Se aparateó. Sí, sí. Ah, una opinión. Opiniones, sí. Llega Maika. Hola. No, yo estoy militando a la gente que no usa Twitter, que se haga una cuenta solo para bloquear. Porque el algoritmo funciona así. Mientras menos se alimente, o sea, cuanto más cuentas haya que menos y menos sigan a esos libertarios, menos los muestran. Claro. Entonces, bueno. Pero si hay más cuentas que los tienen bloqueados, y también. Mejor. Así que háganse Twitter y bloqueen. Háganse Twitter y no hablen. Perfecto, bondis, como Dani. En los bondis te metes bloqueadas hasta que llegas al lugar que tenés que llegar. Sí, como un jueguito. Sí, yo lo hago así también. Como los cuando buscaban Pokémones. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué más? Chicos, Nicky Neumann, sorprendió con su rutina de ejercicios. ¡Ah, qué suerte! Bueno, ejercicios en pleno embarazo. ¿Qué sentís, Male, como mamá del grupo? No, hay que hacer. Hay ¿sí? que hacer ejercicio. Yo no podía, yo no hice. Pero te quiero decir. No, bueno, qué vida. Yo no hice. Qué fiaca. Pero la gente, la verdad que el consejo es háganlo. Pero yo no pude, yo no me podía mover, pero bueno. Es muy ridículo. En el programa de Guido, el de los escalones, siempre hay una del panel de expertos que hace preguntas de yoga, de ejercicios, y se pone a hacer ejercicios en tacos y catsuits. ¿Esto lo han visto? No, Dani, yo dejé todo lo que es televisión. Y bueno, ahora es muy ridículo y muy feo. De pronto está, por ejemplo, Evangelina Anderson, Nicole Neumann. Neumann igual es una mujer muy entrenada. Claro. Sí. Que entonces, ahora embarazada, no te digo, no le debe costar porque estaba muy en forma. Claro. ¿Entendés? Si vos no te embarazás, el no arranquen embarazada. Ya, no arranquen embarazada. No empiecen ahí. No, muévanse embarazadas. Yo estaba. Ay, Dios mío, no me podía mover ni un lado para el otro, era rarísimo. Ay, Dios mío, un saludo a toda la gente embarazada en este momento, un saludo muy grande. La reconocida modelo sigue asombrando a sus seguidores al compartir su rigurosa rutina de ejercicios durante su avanzado séptimo mes de embarazo. Qué rápido los embarazos de las otras, me da la sensación. Sí, ¿no? Sí, los embarazos de las otras, de pum, salió, hija. Y una ahí. Buah. Sí, tu embarazo duró mucho más que el de Nicole. Ay, mucho. Por favor. ¿Cómo por duró? Favor. A través de sus redes sociales, Neumann. Me da risa cuando se refieren con el apellido. Muestra con determinación cómo mantiene su compromiso con el bienestar físico, tanto como para ella como para su bebé. Lo cual le convierte a las demás en malas mamis. Claro. Rápidamente. No, pero sin lugar a dudas que somos malas mamis al lado de Nicole Neumann, que tiene 8 ya. ¿Tiene 3? Bueno, tenés razón. Y me acuerdo cuando una vez estaba yendo al yoga de embarazadas y estaba caminando y ya me dolía caminar y dije, vuelvo. Y volví, me volví a casa, no me acuerdo si en Uber, bueno, no, todavía manejaba. Y dije, esto es un fracaso, no esto puede. De hoy es un fracaso, que me y bueno, pero me acuerdo perfecto de frenar en la mitad de la cuadra y decir, esto no va a poder ser, voy a fracasar en esta empresa. Están haciendo un tipo adentro, es dificilísimo, encima hay que hacer yoga, déjame de hinchar. Bueno, Nicole está Fresa, full. ¿Vos, cuánto tiene tu qué, si, hija o hijo? Esperá, que tiene que poner todos los botones. Ahí está. Porque hay otra mami. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, Fresa. Ahí está. Yo tengo un hijo grande ya, tiene 20. ¿Qué? Ay, Fresa. Fresa. Wow. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Julián. Ay, tiene 20 años, mide 2 metros más o menos. Wow. Yo lo hice rápido porque ansiosa, 7 mesinos. ¿En serio? ¿Y hiciste alguna gimnasia o no? Sí. La gimnasia que hice fue correr de mi vieja porque tenía 18 años. Salió corriendo, Fresa. Sí, perfecto. Salí rodando. Bueno, igual también a esa edad joven salió todo fácil, ¿no? Es como,
más o menos. Estuve, ¿cómo se llama? Tenés diabetes. Diabetes gestacional. Sí, estuve con bolsa fisurada a los 5 meses. Todo un garrón. Un garronazo. Casi la quedo en la cesárea. No, gente embarazada. Claro. Es re lindo hacer gente. Por una vez me alcanzó. Perfecto. Y ahora tiene 20 años y vive acá cerca, vive con vos. Sí, vive conmigo, va a seguir viviendo conmigo probablemente un tiempo. Pero ya está en la facultad. ¿Qué hace? Ay, ¿qué va a la facultad? Ay, bien, Fresa. Animación y arte digital. Ay, Fresa, qué fantástico. Bueno, y opera. Opera también. ¿Es operador? No, está aprendiendo. Sí, ya sí. Está aprendiendo. Si no, está laburando de eso a la tarde. La misma radio comunitaria que salí yo. Pobrecito, va a ser pobre. ¡Ay, me encanta! ¿Qué radio? FM Freeway en Ramos Mejía. Ay, sí, ya sé cuál es. Daniela llora de emoción. Sí. Bueno, ahí tenemos otra mami en el grupo. Sí. Que está bien, porque yo siempre pensaba todo lo que me estaba pasando era porque. Bueno, esto me pasa por jodida. Ser. No, por ser mami vieja, esto porque soy mami vieja. No. Ah, mira, bueno, todas las cosas puede pasar. A las embarazadas ya les pido mil disculpas por este programa. Por todo este bloque. Pero no, chicas, dale. Más carta a los primos, por favor. No tengo carta a los primos ya. Ah, qué suerte, chicos. La de Niki tampoco la carta a los primos. No, claro. Ya cerramos. Yo tengo una que no es carta a los primos, pero es una risa porque no sé si lo vieron en Twitter a Lilia Lemoyne cantando Shima Uta. ¡Qué aparato! Con Alfredo Casero. No sé el contexto. Pero bueno. A través de Instagram, Lemoyne relató cómo se concretó la colaboración para el podcast de Casero, destacando el valor de ser único. Ser raro está bien. Qué hermoso es encontrarse con gente que vive más allá de la normalidad, entre comillas. La publicación, que incluyó fotos y un video del dueto, resalta su encuentro artístico. Vamos a escuchar el audio porque es una maravilla. Raro es bueno. Raro es bueno. Raro es bueno. Sí, raro es bueno. Mira el presidente. Hasta luego. Bueno. México. No hana mochiri. Sazana mi gallo. ¿Qué le pasa a Casero con esta canción? Se hizo rico. Sí, tal, será. Porque, sí. Un momento que le fue bien, sí. Entonces lo recuerda cálidamente. ¿Y ella la conoce por qué? Ah, bueno, porque estaba viva en Argentina. Y estaba viva en Argentina. ¿Era muy chiquita? No, tiene mi edad, Lilia Lemoyne, me parece. Sí, tiene mi edad. O 2 años menos, tendrá. Sí, sí, prepara la escopeta. Qué feo esto, ¿eh? Muy feo. Casero hace cualquier cosa ya. Pero lo está dando todo. No es que está cantando como vos. Volvió a vivir. Ay, sí. Terrible. Hay mucha gente que volvió a vivir con la derecha en el poder. Claro. Es durísimo. Estaban eso. Esperando agazapados, sí. Yo tengo una re buena noticia. A ver. Que ahora el 6 y 7 de abril es la fiesta nacional de la torta frita en Mercedes. ¡Ay! Estas noticias a mí me llegan de alegría, así que todo Mercedes y todo aledaños. 6 y 7 de abril, fiesta nacional de la torta frita, ¿no es lo que necesitamos? Ay, sí. Qué ganas de ir. Justo está el cumple de mamá, callate ya, se viene el cumple de 90. Ay, Dios mío. No voy a poder ir por eso. Qué expectante que estoy. Ay, no sabes lo que es, no sabes la entrada, hay una entrada especial con una música especial. ¿Vamos a ir nosotras? No. Oh. Es carísimo. Yo pensé que íbamos a ir. ¿Cómo nos van a ir? Sí, nos cortó el mambo total. Es carísimo, van a ir. Parte de mis amistades porque la cuidaron en el hospital. Van a ir quienes pasaron por el hospital. Me parece bien. Si pasó por el hospital, viene la fiesta. Pues, si no es así. HM. Me dio pena. HM es. Pasó HM. Julia también la cuidó. La tuvieron que cuidar ahí. Sí. Tipo Marisa Valli y la otra. Está bien. Ojo que es todo mentira. Y Callejón. Ojo que es todo mentira. ¿Qué cosa? Lo de Callejón sola tirada en un. Sí, era mentira al final. Nunca habló mal de Coppola, nunca en Evers. Yo estuve con ella un tiempo. Estuve recomendando mucho la serie de Coppola a toda gente amiga cercana con dengue, con COVID. Lo que tiene la serie y. Octavo día hablando de Coppola. Sí, me encanta. Son las anécdotas. Una tras de otra. Qué lindo. No es que hay un argumento. Como. No, es una anécdota tras de otra, me parece que está bien. Sí, fantástico. Yo terminé la mesa. Es todas las referencias de nuestra vida. Bien.
Él está bien. Minujín está muy bien. Sí. Yo terminé La Mesías destrozada, por favor, véanla. Vos mandaste ese link en un momento, la tengo que recuperar. Pero brava, pero por favor no dejen de verla. Yo estuve viendo la de Balenciaga, que la vi así de un saque. Ah, qué bien. Justo que hablamos de Balenciaga la otra vez. Sí, ¿no? ¿El diseñador? Sí. ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo. Soy Balenciaga. Yo soy Balenciaga, creo que se llama. Ajá. Está en Star Plus. Sí, yo la vi. Y vi una película que está bien, pero políticamente me parece mal. Ah, que es Descansar en Paz, la de Furriel y Siciliani. Políticamente mal porque... Desarrolle. No, si cuento la peli. Contá la peli, no la va a ver nadie. No. Bueno, perfecto, la cuento. No, mentira, quiero decir que esto es un humor que hago yo, que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, quiero verla, la voy a ver. Pasa que está muy, muy estrenada hace dos días en Netflix. Ah, claro, bueno. La verdad que... Volvemos en una semana, le damos tiempo a la gente a que la vea y yo también. Voy a dar una clave de lectura. Ah. Piensen, cuando la vean, ¿cuál es la mirada que tiene sobre el judaísmo? Ah, bueno, Daniela, iba por ahí el tema. Iba por ahí. Bueno, está bien. Sí. Se metió. ¿Es una mirada fea, Dani? Sí. ¿Puede ser? Ah, bueno, está bien. Fea sobre el judaísmo y sobre el atentado a la AMIA. Ah, bueno, Dani, muy fuerte las declaraciones. Bueno, perfecto, Dani. Igual estoy lista para escuchar otras interpretaciones. Nadie se va a animar un audio. Bueno, a ver. Bueno, también, ¿qué más? Tengo en Argentina ayer, el Día Internacional de la Visibilidad Trans se conmemora. 31 de marzo, destacando la lucha y los desafíos de la comunidad transgénero desde la instauración de esta jornada en 2009. Se busca concientizar sobre la realidad trans y promover el respeto hacia la diversidad de identidad de género. Qué difícil que está, ¿no? Hoy en día. Así que más que nunca tenemos que estar atentas a eso. Y de paso, Cañazo, te voy a contar que Contrata Trans es un programa de inclusión. Contrata Trans es un programa de inclusión laboral para la población travesti, trans y no binaria. Al que apoyo hace muchísimos años, ha logrado sostener 100 oportunidades laborales. Es un montón. Es un montón. 100 oportunidades laborales al año exclusivas para la población trans, creando vínculos con empresas privadas a quienes capacitan para que sean espacios más seguros de trabajo, además. Este año, por supuesto, ya saben, es importante mantener la gratuidad del programa para que las empresas sigan abriendo búsquedas laborales para personas trans. Para eso necesitan nuestro apoyo. Ahora mismo subo en Instagram, te puedes sumar a la comunidad de donantes como hice yo. contratatrans.org/donar. Che, parece que habló Mirta de política. Ah, ¿ustedes lo han visto? Está re quejosa, ¿eh? Habló de pobreza, de los despidos en el Estado. ¿Hay audio de esto? A ver. El país es ciertos sectores, me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo. No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más, lo digo porque lo siento. Yo siempre pienso en un chiquito que está en la casa y le dice al padre: papá, tengo hambre. La gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo, hay que pensar en los demás. Acompañen a Mirta. Es muy fuerte lo que está pasando con Mirta y la compañera Mirta. Me quedo tiesa. Es fuerte. No puedo decir más nada. Pero este gobierno ha logrado todo tipo de cosas, para todos los lados. Yo creo que para un montón de gente que Mirta critica al gobierno es como, mirá, puede ser que Mirta abra alguna que otra cabeza. Por supuesto, ganó Macri por culpa de esta pija pelotuda. No, o sea, que por lo menos la verdad es que ganó Macri por culpa de Mirta Legrand, estoy convencidísima. Entre otras cosas, y entre otros operadores. Sí, pero la vieja le puso ganas, ¿eh? Sí, sí. De hecho ella lo dijo. Ella dijo, yo hice mucho para que usted gane. Sí. ¿No se lo había dicho? Mirá, o se lo dijo Susana. Creo. No me acuerdo, pero te creo. ¿No soy un Pampito? Pampito, directamente, yo no sé qué, si le están pagando. Sí. Bueno, acabó la discusión. ¿Le están pagando mucho dinero? Porque hoy puse dos segunditos mientras corría. ¿Mientras corría? Para llegar. Intrusos. Pensamos que estabas haciendo el ejercicio. Chica, por favor. Intrusos.
Y es insoportable. Es cualquier comentario, cualquier nota, porque, bueno, Erika Rivas salió a pelearse con Francella, qué sé yo, y opinaba, no sé qué. Y es increíble, no hay nota que Pampito no diga la palabra kirchneristas, y no hay nota que Pampito no se enoje. Y no se enoje. Pero se y nota no sea... mucho, Pampa, floja un poco. Ojalá se agarren dos chicas de los pelos. Y pasa que una tenía olor a kirchnerista y la otra se quiso defender. Cualquier cosa, dice, te juro. Es verdad, es ojalá verdad, se haya pesado. Podido comprar uno o dos buenos derpas, Pampito. Porque si no, realmente sos un pelotudo cuerda. Ya que empiece con dos remeras buenas, me lo aplaudo. También, porque realmente que dice, sí, por favor. Que arranque con el look. Que arranque con el look. Por favor. Pero lo que quiero decir es, si te vas a... Que es verdad, che. Si te vas a embanderar tanto, ¿cómo se embandera? Por lo menos que haya un buen dinero. Si no, sos solo un pelotudo. Yo creo que habrá un buen dinero. Espero que haya un buen dinero. ¿Se está alquilando? No saben, chicas, es insoportable. Y estaba hoy la... ¿En dónde? ¿Qué está? Intrusos. Pero estaba Feudale. No, Feudale no. Tauro. Tauro. Y medio tipo, bueno, como que sorprendida. Tipo, ¿qué le pasa a este nene? Tranquilizate, nene. Claro. Bueno. ¿Sabían que están al tanto de que Furriel y... ¿Perdón? ¿Qué vas a contar? ¿Y Valdés? Un chisme. Ah. ¿Por qué? Le estaba dando más misterio. Furriel y Guillermina Valdés se fueron a Bélgica, compartieron un romántico viaje. Che, están juntos y parece que están contentos. Ya lo sabíamos. Bueno, pero sabíamos. Se fueron de viaje, Dani, lo hemos tratado acá, se ha tratado en este espacio. Pero se han ido de viaje y han compartido. Ya como una cosa de acá estamos, bueno. Oficializa. Somos novios. Sí, hay todo tipo de... ¿Te gusta la pareja, Dani? Él me cae muy bien. Ella no termino de entender si es compañera o no. Pero si ellos están contentos, yo estoy contenta. Ay, Dani, qué buena persona sos. Él tuvo una CV en un avión, ¿verdad? ¿Serio? Sí. Y la novia no se daba cuenta. Pensaba que le estaba tomando el pelo. Este es un cuento que vaya, no había que contar al aire. Vámonos. Cuando domina la derecha, timonea la autoayuda. No es necesario decir si el vaso está medio lleno o medio vacío. Se puede estar feliz de tener un vaso. Este nivel de conformismo se alcanza con una buena mentalidad de colonia. Es un consejo de Mier, de Furia Bebé. Como sabrán, se habrán dado cuenta, Lucas se tomó el feriadox. Sí. Por eso hoy no va a haber peleas épicas, pero va a haber la columna histórica. Sí. La madre de todas las columnas. La madre. ¿De la radio? Sí. Poco mucho. Mira, mucho mis pelotas. ¡Ah! ¡Qué mala! Bueno. ¿A qué te referís? ¡Vuelve chisme del pasado! Bien, viva. Y voy a poner aplausos del tipo FX aplausos. Sí, están pagados. Porque realmente no sea, no. Están pagados. Le pasé un sobre a la señora Fresa para que aplauda cuando yo lo necesito, porque ustedes son dos lagartas. Bien, hoy vamos a hablar de algo que está muy en boga, que es el señor Steven Seagal. No está en boga en absoluto Steven Seagal. Yo te diría casi no sé quién es, ¿eh? A ver. No. ¿Quién es Steven Seagal? Importantísimo. Que baila en una, es lo único que me recuerdo que baila también en una película. No, ese es el otro. Es el Jean-Claude Van Damme. Ay, sí, qué porquería. Atención. Todos googleando, por favor, antes está de bien, empezar. Está bien, Gati Video, muy bien Fresa. Ay, Gati Video. Toda la gente de mi generación vio estas películas, ya sea alquiladas, ya sea en cine shampoo. Qué bien. So, el señor Steven Seagal... Es una celebridad de Hollywood. Sí, amor. ¿En qué año? Bueno, en los 90. Es en así. Los 80 y en los 90, sobre todo en los 80. Una estrella del arte marcial, Danila. Yo te quiero, chicos, pones Steven en Google. Y en lo primero que aparece es Seagal. No. ¿Ah, no? No, aparece primero Tyler. Segundo Spielberg. Tercero Seagal. Bueno. Tercero, te digo, que bastante bien. ¿Quieres saber cómo sigue? Sí. Me gusta. La verdad que sí, Dani, no te voy a mentir. Cuarto, Universe. No sabemos quién es Steve Quinto, Universe. Quinto, sí. Steven Yeun. Bueno, ya desconocemos. Y después viene Steven, en este caso, Hawking.
Stephen Hawking. Sí. Y después unos que ya ni realmente no. Muchas gracias por el aporte, Dani. Bien, hoy vamos a hablar entonces del caso del fenómeno Steven Seagal, un actor multifacético considerado una de las grandes estrellas de su generación. No, multifacético no te lo permito. Multifacético. No, porque sí, karateca. Karateca y actor. Y cantante. Bueno. Cantante no cantaba. No sé. No sabemos. A ver. Fíjate, pone Google. Fíjate, cantaba Steven Seagal. Puse Steven Seagal cantante. Songs, pone songs. Se lo parece conoce. Parece que sí, toda la guitarra. ¿Qué te dije? Están subiendo fotos Twitter para la gente que todavía sí. Es más jovencita y no entiende bien. Me da mucha risa las preguntas que aparecen en Google sobre Steven Seagal. Daniela, dejaba. Sí, no, perdón. Lo recordarán seguramente por su característica colita de pelo, tenía el pelito un poquito largo, siempre con combina y sí. Todos los personajes igual. Uno sí. Diría que, sí. ¿Cómo puede ser que siempre tenga el mismo pelito? Es lo que la gente esperaba. Lo puso por contrato como los cargos de sí. Facundo Arana. Siempre voy a llevar mi colita tirante, dijo. Siempre. La coleta. Pero lo que nos convoca hoy es... ¿Qué? Un suceso muy extraño por el cual Steven Seagal casi pierde todo... ¡Todo! Incluso su carrera. Y su coleta. Y su coleta, Anila. En el mundo del espectáculo. Por el budismo, Sí. Qué pesada la gente. En el momento en el que él, digamos, su edad, su época de oro, eran tres los top. Los top de lo top. Eran Jean-Claude Van Damme. Sí. Arnold Schwarzenegger y él. Ah. Y para de contar. Stallone no parecía. Él era Nico, dice la Fresa, que también es de nuestra generation. Te calentaba. Y recuerda la película. ¿Quién es Nico? Un personaje de todos los que hacía, pero el más famoso era Nico. ¿Con doble K? Creo que sí, o con K. Parece que sí, No tengo, no lo tengo, Nico. La cuestión es... ¿Qué le pasó con el budismo? Su marca registrada, como era un actor de películas de acción, sí. Era la violencia, Cuello Mao y colita usaba. Cuello Mao y colita, exactamente. Sí. Y lo extraño. Era claro, la acción. Lo que sucedió es que empezó a practicar el budismo y vos sabés que el Dalai Lama dijo. Pare el loco, no, todo lo contrario, dijo. Este tipo es la reencarnación del Dalai Lama. El próximo Dalai Lama es Steven Seagal, dijo. Mirá cómo la vio. ¿En serio? Vale. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Sabías que Steven Seagal fue policía de verdad y tenía un reality donde arrestaba gente de en serio? Anda a saber. Tendría que ponerme a googlear. Bueno, lo declara el Dalai Lama, dijo. Este es la reencarnación número 17. Es un hombre sagrado. Steven Seagal. Bueno. ¿O será que tenía mucha plata? Y el Dalai Lama dijo... Me subo acá. Vamos por acá. Porque no está contra la violencia del Dalai Lama. Sí, y ahí se genera una contradicción por el cual él... En 1997 es cuando conoce al supremo Dalai Lama del momento, que se llamaba, no sé, Nini, no lo puedo pronunciar, Niñama, no sé qué carajo. No te burles. Así. No me voy Nini a burlar, Marshall. Nini Marshall. Hola, sí. De casualidad se llamaba... En esta columna. Sí, de casualidad se llamaba Nini Marshall y dijo... Nini Marshall. ¿Y qué dijo Nini? Dijo, bueno, esta es la reencarnación del Dalai Lama. Dijo, bárbaro, soy el Dalai Lama. Ah, él agarró viaje enseguida, porque estaba metido en el budismo hasta las tetas él. Y cuando vuelve a Hollywood, dice, yo ahora quiero hacer películas, pero que no sean de acción. La patada en el culo que le dieron, te vio tomando café en la esquina. Tomátela, le dijeron. Todos los estudios le dijeron, disculpame, pero tu filosofía nueva te la puedes meter en el orto. Claro. ¿Qué quería hacer, de amor? Para niños. Bueno, él tenía derecho también a explorar otros... Todos tenemos derecho. Otras aristas, Pero la Vanessa. Gente, ¿viste que se hace famosa haciendo una cosa y después hace totalmente la otra? Exactamente. ¿Raro? ¿No te gusta cuando pasa eso? No me gusta. Me parece que nos tomaron el pelo toda la vida. O sea, se aplaude entre ellas. Ese es el fenómeno Steven Seagal, es el que no nos gusta. Sí. Porque empieza Steven Seagal de la boca para afuera... Sí. Empieza la vida. ¡Viva el karate! Me gusta la patada. No, al revés.
es viva el budismo, no me gusta la patada, pero ¿dónde están los dólares? Claro. En la patada. La patada. Y él siguió haciendo películas. Como los galanes. Sí, siguió haciendo películas, Danila, cada una en su propia batalla. Pero escuchame una cosa, Vanessa Strauch. ¿Qué? ¿Qué me decís de Arnold Schwarzenegger, senador? Pero eso es piola porque se casó con la Kennedy, nena. ¿Con qué Kennedy? Con una Kennedy se casó Schwarzenegger, bueno, pero, por eso. Pero escuchame, si eso no es meter un volantazo, ¿qué es meter un volantazo? No, pero él se hizo famoso. No, bueno, esto es otra cosa. Steven Seagal, no, Arnold Schwarzenegger, sí. No, él continúa con sus convicciones. ¿Cuáles son las convicciones? Las convicciones de Arnold Schwarzenegger. Quiero guita. Y eso no cambió nunca. El problema es cuando empiezan con... soy supremo. Soy un ser... bueno, chicos, no me cago. No, porque después... Sí, no digo a quién voto. No digo a quién voto. Pero este tipo, llamado Steven Seagal, la verdad que... Lo mandaron al demonio. Un careta, porque la verdad es que él dijo, soy la reencarnación del Dalai Lama. Y después cuando vino Hollywood le dijo, toma, te doy $2,000 para que le rompa la pata. $2,000, muy poco. Para que hagas nosotras. $2,000 millones de dólares. $2,000 millones de dólares. $2,000 millones, no, bueno. $2,000 millones. Es mera deuda externa. Pero pasaron de $2,000 a $2,000 millones. Sí. ¿Viste cómo son en Hollywood? Sí. ¿Y qué pasó? Uy. Empieza a ver inglés, esto. ¿Está en inglés? Sí, empieza a ver estos baches. Lo que está en inglés, obvio. Lo que sucede es que el tipo le gusta la guita, entonces agarra las películas y sigue haciendo películas violentas. Y el Dalai Lama le dice, che, pará un poquito. Claro, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pero después al Dalai Lama le encuentran una cantidad de violaciones a menores que Steven Seagal le dice, menos mal que me fui de esta, menos mal. A nadie le gusta verte dudar. Asusta tu tibieza y tu vacilar. Ya no te preocupes, tenemos la solución. Es hora de sentir, amar, odiar y todo con una buena razón. Presta atención. Ya llega. Danila Zayed. A rosquear con información. Esta es la cortina de odiar con información, sí. Porque es feriado, pero el contenido que hay en este programa... Yo no descansa nunca. No lo vi, una cosa que no vi nunca jamás. ¿Qué dicen? Bueno. Ya estamos laburando, hermana. Escuchame, acá estamos haciendo el mejor programa de radio de la Argentina. Sí. Cuando sí, no, sí. De toda Latinoamérica. Ah, Danila, ¿te la jugaste? Claro que sí. Sí. Ayer fui al súper. No me digas. Estuve 10 minutos haciendo la cola. En el día. No tengo ningún miedo de decir que voy al día. No, claro, Daniela. Claro, ¿qué te va a dar miedo? Si no tienes un mango, bien caldo. No, me dijo pobre. No, sí le dije eso. Sí, me dijo pobre. Sí. Mientras que estuve en esos 15 minutos en lo que es cola, entraron 7 personas a preguntar si había repelente. Claro. Yo estuve ahí, yo también fui la persona que entra y dice, ¿Hay off? A siete lugares fui. Y después ya me senté mirando un punto fijo y dije, bueno, vengan. Listo. ¿Alguien probó la la esencia de vainilla con agua? No han probado. No, vos sí, Mike y... ¿Y no se enfermó? La hizo, ¿sí? Nico acá y la... funcionó un poco, no hay prueba. Bueno, listo. Yo tengo citronela, pero Jaime hizo una compra fuerte... Porque Jaime es previsor. Cuando vio que todo esto se iba a la B, él se compró unos buenos rides, unos buenos off verdes. No me mandó. No nos mandó a nadie, ni a mí, ni a Vanessa, ni a nadie. Pero también compró como unos para bebés alternativos de aloe vera y no sé qué, que no hacen nada, y eso sí me lo dio. Perfecto. Hace mucho me regalaste un Tiger Balm, que lo estoy usando. ¿Te acordás en un cumpleaños o una no sé qué? Sí. Que es de para mosquitos. Lo tenía guardado porque me gustaba mucho. Pero me parece que es para picadura de mosquitos. Ah, con razón. Es para picadura. Es para después. Porque es para me picaban después. Igual. Yo pensé que estaba vencido. Viste que yo con no me hace nada, sí, no vencido. No, es para picadura el Tiger Balm de los chinos. Pero es bueno para la picadura igual. Esto de la falta de repelente... Uy, Danila, ¿qué vas a decir? Sí. Esta falta de off y de productos afines... ¿Qué?
se encuentra. ¿Qué pasa? De cara. ¡No! Con la narrativa, el mercado se regula solo. Ya se calentó, No te puedo creer, Danila. No se la conclusión ya te digo cuál es. ¿Cuál es? No se regula. No se regula una mierda el mercado. Por eso. Acá tenés mi suscripción, sí. Pelotuda. Sí. Por eso desde este espacio hoy vamos a hacer un odiar con información a lo de el mercado se regula solo. No, ¿sabes qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Conta todo. Que la cuestión de la inflación. Mm. El vino de 4 lucas pasó a 8. Claro. Ahora bajó a 7 y la gente dice que bajó la inflación. ¿Entendés? Sí. Me explota el cerebro. O las cosas están 2x1 porque se están pudriendo los supermercados. Claro. Gente, mira, hay 2x1 ahora. ¿Sos pelotuda? Tenés 2 horas para comerlo. Claro. Pero hay 2x1. A un precio de 3. El otro día... A mí no me gusta generar polémica. No, Danila, no, ¿quién va a decir eso? En cada local al que voy. No. Pero de algún modo se arma. Un muchacho... Hay fotos tuyas, Dani, en los locales que no dejen, la dejen pasar que discute. Sí, la de no ropa. Dejen pasar esta chica. ¿Cuánto te pagan? Y Malena no está al tanto de la cruzada que tengo ahora contra Airbnb, pero la vamos a comentar mañana. ¿No contaste eso todavía acá? Lo he contado. O sea, la audiencia... Sí, unos 40 minutitos del lunes fueron dedicados a narrar lo de Airbnb, porque fue fuerte lo que pasó. Sí. Pero lo que te quería decir es... un chico ayer en un comercio me decía, no, bueno, pero ahora que liberaron los precios va a bajar. ¡Ah! Sí, y eso también motivó esta columna. La empresa que es la dueña de Off... Que también es la dueña de Ride. Por supuesto. También es la dueña de Fuji. No te puedo creer. También es dueña de Baigón. Ah. También es la dueña de Mr. Músculo y de un montón de productos de limpieza. Procter & Gamble es. Es S.C. Johnson. Johnson. Una compañía familiar, se autopercibe. Claro. Sí. Pero de ninguna manera es una multinacional gigante que es la dueña del 80% de todo el mercado de estos productos. No es una cosa familiar, entonces. No es una mierda familiar. No son médicos con una regadera metiéndolo en un frasco. No. La verdad que no. Y hay algunas, porque vos decís, pero ¿por qué no hay marcas alternativas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está Repepuf? Che, Repepuf, ¿qué pasa con Repepuf? Che. Bueno, lo que pasa es que Off tiene muy rosqueado todo un tema que nosotras que no somos muy de ir a las cadenas grandes, o quizás ustedes sí. No, Daniela, bien. Yo como maní. Pero la gente que va al súper grande, hay toda una rosca de las góndolas. Sí, obvio, en la ubicación. La ubicación, hay productos que están abajo de todo al fondo, que vos nunca los viste. Sí, mi amigo Juan fue mucho tiempo gerente en Carrefour y jefe en Carrefour. ¿Juancito? Laburador number one. Y les tenía muchas roscas con las empresas y decían, bueno, si me regalás 100.000 cajas, claro, te pongo adelante de todo. Si me regalás no sé cuánto gratis, te pongo acá. Claro, obvio. Sí, claro que sí. Bueno, la ley de góndolas era eso. Exactamente, es la ley de góndolas. Para que los productos que no son las grandes empresas gigantes, monstruosas, oligopólicas y monopólicas, también tengan la posibilidad de, muy entre comillas, competir con las otras. Claro. El tema es que Off tiene el 80% de las góndolas. Tiene rosqueado todo ese tema y es la única que tiene espalda para producir a grandes volúmenes y en este tiempo donde se necesita, donde la demanda creció a miles y miles de porcientos. Entonces, cuando digo espalda es, no es que cualquiera se puede, vos te pones a producir Off en la bañadera de tu casa, capaz lo haces, pero no, de ninguna manera podés cubrir la demanda que Off está dejando ahora a la gente sin coso, sin repelente. Si lo haces en el flotario... Bueno, esa puede ser esa otra. Esa puede ser otra empresa. Sí, pero la gente del flotario está en otra. Capaz que no cree en esto. Vamos a ver un poquito lo que es la evolución del precio del Off. En diciembre, el Off naranja de aerosol... El que no es el verde, que es el súper intenso de larga duración, el otro estaba entre 1.300 y 1.700. En febrero ya estaba en 3 lucas y media o 3 lucas 700. Y, pero se fue estirando bastante y ya marzo estaba en 6 lucas. Y hoy ya está
Mercado Libre, 12 lucas o hasta 40 lucas. A la mismísima merda. El mismo producto. El mismo producto. 12 o 40, libre mercado. Que no tiene nada que ver con la inflación, muy por arriba de la inflación. Lo que está haciendo Off, y esto me lo contaba porque hice lo que es un estudio de mercado en mi barrio, que pasa en Villa del Parque. ¿Qué pasa, que no podés? ¿Que no puedo? Por favor, yo soy periodista. Daniela, claro. ¿Que tocaste las puertas? Fui tocando puertas. Oh. Fui a la farmacia del doctor Ahorro en Villa del Parque y le dije, che, ¿qué está pasando con el Off? Ah, esa la fue en la investigación. Sí. Y entonces me dice que no están entregando, sí. Que lo que hacen es dejan a la gente enloqueciendo sí. 3-4 días sin off para después cobrarlo cualquier cosa. Y como en este momento estamos hablando de un producto de total primera necesidad que para prevenir una enfermedad horrible, bueno, te lo cobran lo que se les canta el recontraorto. Pero parda, pero pará. ¿Qué pasa? Pero el mercado no se regulaba solo. ¡No! Ah. No se regula solo para nada. Esto es una especulación económica total. Pero además, ya en febrero te decía que esta empresa había calculado mal. Porque creían que con el tema de la sequía no iba a haber demanda de off. Porque el mosquito viene un poco con la humedad. Sí. Pero llovió y de repente hay una demanda tremenda y a la empresa le importa bastante un huevo. ¿Qué pasa cuando el Estado se retira, cuando dejamos que el mercado se regule? Porque antes el off estaba en precios cuidados. Precios cuidados o precios justos. Inclusive los dueños de las farmacias y de los supermercados chicos les gustaba y bancaban esta política. ¿De precios cuidados? Claro, porque así podían tener estos como precios accesibles, porque también le cuestan muy caro. Si el off se va a la mierda en precio, también el chabón del almacén de la vuelta de mi casa también lo tiene que pagar carísimo. Claro. Que obviamente lo va a vender, pero capaz no tiene la guita para adelantar eso, pago proveedores, bueno, todo un mundo de... El Bitcoin ya fue, hay que invertir en off. Sí. ¡No! ¡Continuemos, por favor! ¡Iban a aplaudir! Bueno, antes de esto, el off estaba en precios cuidados y por supuesto que Milei dijo, ¿qué? ¿Precios cuidados? No, el mercado se regula solo. Sí. Incluso en Misiones, en Corrientes y en Entre Ríos, en épocas de brote, de dengue, el off era una política sanitaria, que estuviera en precios cuidados, repartían off, había como una cosa más fuerte. Ahora, por supuesto, todo, o sea, esto también lo hacían para que el precio no se fuera a la mierda. Porque si el Estado repartiera off, vos no irías como loca, como yo, a pagar un off 40 lucas. ¿Pagaste eso? Sí. Bueno. No uno, dos o cuatro. Compré un pack de tres a un precio que no quiero decir. Bueno, listo, Daniela, no lo digas. No lo tenés por qué decir. Es tu privacidad, Daniela. Pero me lo entregaban recién el miércoles. No. Así que por ahí te salió barato. Porque el miércoles Dani puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Vos sabés que el off que tengo yo me lo trajo mi marido de Uruguay. ¿Qué? Pero es la locura de traer del exterior. ¡Traeme off del exterior! Por claro. favor. Es... Y nosotras viajamos y no compramos. ¡Qué pavotas! ¡Qué pavotas! Off de product, sí. Claro. No, pero no sabes traeme lo caro. El free shop, off. No, pero no sabes lo caro que está el protector solar. Yo me olvidé de llevar y compré un delirio cósmico lo que lo pagué, pero yo no puedo estar sin ese producto. Dani, pero no es de protector solar esta no, columna. Sí, no, continuemos, empecemos. Por favor. Mi amiga Alice me dijo que me iba a dar uno. Voy a, ahora no le importa a nadie lo que le pasa no, a tu amiga una, Alice. Una preocupación menos para los que están escuchando. Bueno, ¿para qué se hacía que el off esté en precios sí. cuidados y una política sanitaria? Para estado? Que no se vaya la mierda. Bueno, todo. Para evitar lo que está pasando ahora, que tenés un producto de primera necesidad que hace que la gente no muera a un valor que puede seguir subiendo, no hay techo, pero no hay qué nada. Qué raro, porque los empresarios que son gente buena, uno creería sí. que, digamos, si están vendiendo tan bien, ¿qué necesidad tienen? Si son gente tan buena, ¿qué necesidad tienen de ponerlo más caro? No se entiende, y además que ya tienen un montón de plata, ¿por qué quieren ganar más? Ya tienen DERPA, ya claro. tienen todo. Tampoco no la... de la esencia vainilla. No funciona, ah, perfecto. Bonito. Gracias, querida. No, y la oferta y la demanda y el sí. mercado se regula solo, no es... no son compatibles en este caso. Porque ahora hay mucha demanda. Claro. No hay tanta oferta por esta especulación claro financiera, que sí. digamos. Y entonces la oferta y la demanda, ¿dónde queda? En el culo. En ningún lado. Viene adentro del ano, te ah, la metes. Perfecto. Daniela. Sí, ahí no, está. No, digan así. Y esta liberación de precios que decretó Milei en Argentina tiene dos trampas. Primero que el Estado se corrió de los controles y esto no evita la cartelización de las uvas, que esto es una estrategia bastante ilegal. ¿La qué?
cartelización. ¿Qué significaría eso, Dani? Es una estrategia totalmente ilegal que consiste en que un grupo de empresas se asocian para eliminar la libre competencia económica. Claro. Porque hay unas... Se matan a las chicas. Se ponen de acuerdo. Hay un repelente repepuf, sí, pero que de algún modo no llega. Ni nos enteramos que existe, no estamos pudiendo comprarlo, tampoco venden Repepuff en Pharmacity. Claro. Porque Pharmacity también tiene unas roscas con SC Johnson para no vender Repepuff. Claro. Pero qué loco, porque yo creía que el mercado se regulaba solo. No se regulaba solo. Y yo que iba a ir a Pharmacity y compro Repepuff y los cago. Sí. Y no está Repepuff. ¡Qué loco! Y lo segundo es que en casi toda la producción de alimentos, bebidas, productos básicos, los niveles de concentración son... tan altos que dejan al consumidor preso de la política de precios de estas grandes empresas. Así que lo de la oferta y la demanda y el mercado y todo eso viene en el ano. Y la pregunta es, ¿se puede producir por fuera de Johnson? La respuesta es no. No, porque claro, adivina, sí, claro, quién es, porque el principal insumo que usan los repelentes es una cosa que se llama DEET, D-E-E-T. Es un compuesto que se creó en Estados Unidos, que se usó para el ejército desde el año 1946. Pero ahora, si vos lo querés comprar, ¿a que no sabes a quién se lo comprás? Si vos querés fabricar repelente Repepuff. ¿A quién? A SC Johnson. ¡No! ¡No, Daniela, no! Claro. Ellos fabrican el coso y también son quienes lo traen. Entonces... claramente ellos no te lo van a vender en este momento para que vos hagas Repepuff en el flotario. Con razón. Así que bueno. Descarga los bidones, no va lo de Repepuff. Descarga los bidones de crema. Y hay uno, los fabricantes, y intentos de fabricante de Repepuff, te dicen que no están entregando el componente activo. Claro. Que es esto, el DEET. Así que esto se llama monopolio. Y le preguntaron... no yo, otra gente que ha escrito otras notas, le preguntaron a Off, che, ¿van a estar entregando o vamos a seguir en esta sequía? Bueno, y dijeron que están a full, que están laburando 24/7, pero que bueno, que no se puede más. Que están a tope de capacidad, que seguramente la semana que viene o la otra... Pero no van a entregar el Repepuff para que haya más, no. No. Nosotros no llegamos, pero el resto menos. Entonces, si nosotros no llegamos, anda que el Repepuff llegue. Y no sé, quizás muera la gente en el medio de esto. 129 muertos ya, ¿eh? El chiste. Y después hay otros laboratorios, como puede ser el Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, CEPROFAR, que dicen que los laboratorios pequeños, como es Repepuff, están produciendo... Che, Repepuff está poniendo guita acá, porque no, tampoco no, que manden una Repepuff. Che, que manden un Repepuff, porque realmente... Cacu tenía una rosca. ¿Qué pasó con eso? No, pero a la fila. Ah, perfecto. Están produciendo para dar respuesta a esta demanda, pero no alcanzan a distribuir a las 14.000 farmacias del país... que pueden elaborar hasta 5 litros diarios de repelente, pero como esto no se promociona, no los ponen en las góndolas, las grandes cadenas les rosquean en contra, y aparte cuando vos tenés una estructura mucho más chica, no podés producir a ese nivel. Es mucho más caro producir a esa escala cuando no tenés una empresa gigante. Claro, obvio. Cuando no sos SC Johnson. Así que bueno, es el principal jugador de este rubro y es el que pone el precio. Y como el Estado le dijo, te mando un saludo, hoy pueden cobrar lo que se les canta al orto. Y lo mismo va a pasar con la yerba y con el pan, porque hoy se anunció la desregulación de los precios esos. Había un instituto, el Instituto Nacional de la Yerba, que laburaba para que la yerba, que es una cosa básica de la Argentina, sea bastante pagable, que igual se fue bastante a la mierda. ¡La concha de mi madre y la puta que me parió, carajo! Pero por el laburo del instituto, en el último año, el incremento de la yerba fue del 343%, bastante por encima de la inflación, pero todavía, bueno, no sé, se podía pagar si querés. Estaba entre 3 y 4 lucas un litro de yerba. Ahora que Milei dijo, listo chicos, chau, no se regula más ni la yerba, ni el precio del trigo, por lo tanto el precio del pan, ya mañana el kilo de yerba va a estar 6 lucas. Dani, eso no puede ser, porque si hay alguien bueno en este país... Sí. Son los dueños de los famosos yerbateros. Son gente buena, Dani. Son gente mansa. Son argentinos. La verdad que no me parece, ¿eh? Ah, bueno. Muchas gracias, Dani Zayel. Furia bebé. Juntas en las malas y en las malas. En las buenas,
estamos durmiendo la siesta. Vamos a jugar al juego del año antes de despedirnos de este programa de feriado maravilloso. ¿Se termina el feriado hoy o mañana? No, mañana también es feriado. Mañana también es feriado, qué fuerte. Pero qué mañana venimos también. Pero mañana siempre estamos... Siempre en vivo, Furia de Bebé, siempre en vivo. Ah, es la vida en vivo. ¿Quién empieza con el juego de quién viene a mi fiestita? No, vale, esa última. No, pero Vale tiene una categoría bárbara. Sí, pero que sea la última porque le sale mal. Bueno, vos, yo no tengo categoría. Le sale mal. Le sale mal. Bueno, empieza, para que se la tengo que mandar a Maika. Ah, ya tenés que bien. Para que me cuesta mucho mandar un mensaje. Puede jugar la gente al 1140-60. Vendelo, Danila. 1140-660000. Si querés participar de este juego, que básicamente se trata de pensar una fiesta con una categoría de invitación muy específica. Mi fiesta solo va a venir gente que plim, plim, plim. Y vamos tirando nombres a ver si le pegamos a la categoría. En este momento, Malena Pichot le manda a Maika la categoría para que sea la jueza junto con Flor Fresa. ¿Ya estás vieja? Para que ya estoy. Uy, no, qué dificultad. No, se me complicó, pará. ¿La categoría está o la estás pensando? No, la estoy modificando para que tenga más sentido, porque te das cuenta, es difícil armarlo de la fiestita, es difícil. Es dificilísimo, ven, después no le sale. Yo tengo ya una, está, ¿eh? Para, ya está. Voy. Ahí le mandé a Maika. Voy, estoy. ¡Arranca Dale. Mi fiestita! ¿Yo voy? Sí. ¿Vane? Es lista. ¿Vane va? No, pero yo... ¿a qué fiesta vamos? A la mía. Ah, bueno, arranca. Dale. ¿Va Ángel de Brito? No. ¿Nosotras vamos? No. Oh. ¿Va Maradona? No. ¿Dudó? ¿Maika? Dudó. No. ¿Nadie de la radio va? No. Oh, qué fea fiesta. No te creas. Ah. ¿Tu marido va? No. Nada que ver. ¿Joaquín Furriel? Puede ser, sí. Ah. Depende el año, amor. ¿Depende el año? Sí. Va Diego Calentasí. ¿Qué? Depende el año, ¿cómo sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién es Diego Calentasí? Diego Torres. Diego Torres. Pero no tanto, no es tan característico de esta fiesta. ¿Va? No. Ah, Diego no. Lucas Román va a la fiesta. No, para nada. ¿Marce Tinelli? Sí. Bueno. ¿Repeto? ¿Van a ir los dueños de Johnson & Johnson? No, los de Johnson & Johnson no. Repeto va... Teniendo en cuenta cierto año. ¿Darín? Depende el año, amor. Ah, es un tema de año. Sí. No. Él puede entrar a cualquier lado, pareciera, Darín. Sí. Pero me parece que acá no. ¿Puedo ir con Maturroso de la mano? No. ¿Susana Jiménez va? De cabeza, Anila. ¿Hoy? ¿O sí, siempre? Sí, hoy siempre. ¿Coppola? No. ¿No? Male, ¿van ¿qué? Mosquitos? Y los mosquitos, no van nunca. No van. ¿Florencia Peña? Sí, va. ¿Yuya? Depende del año. ¿Yuya reba? Me preocupa lo del año, me parece que es... Ya sé, va... No, pero van. La creadora de Cris Morena. Sí. Pensé que me estaba saludando María del Mar y estaba matando mosquitos. Muy bien, vale doble. Saludo y mata mosquitos. ¿Quién? ¿Quién dijo? Steven Seagal va a la fiesta. No, para nada, lo más mínimo. ¿Moria? No. ¿No? ¿Marley? Sí. ¿Moria Kazan va? No, para nada, lo más mínimo. ¿Julián Weich? No. ¿Nunca? ¿Pueden ser famosos de los 90? No, parecido. Es más acotada la categoría. Sí. ¿Puedes ser famosos de Telefe de los 90? Sí. ¡Ay, adivine! Era figuras de Telefe. Pasa que Telefe 90. Es muy 90, entonces te lleva buena. Todo para los 90. Estaba buena. Perfecto. Muy bien, ¿con qué seguimos? Dale, Daniela. Dale. Ya estoy. Va, Yuya. No recuerdo, creo que sí. Ah, Daniela. ¿Va Yuyito González? ¿Sabes qué? Creo que sí. ¿Va en el íntimo y con...? No sé bien quién es. Claro. ¿Va Gerardo Romano? Creo que sí, no estoy segura. Uy, qué difícil. ¿Va Camila Pellicer? No sé quién es. ¿Va Tito Lecture? Es todo difícil. Lo Tito de lectura no va. Okay. Va Alicia Sanca. Alicia Sanca va. ¡Ay, Alicia Sanca va! Sí. Me confundí ahí. ¿La fiesta es Explotemos Menores? No. Che. ¿Pero la de qué? Va. La mía era, la mía.
Sí. Alicia Sanca va los Joclender. No van los Joclender, ¿no? Muy oscuras las categorías de baile. Los invitados de Vanessa. Que el resto todos son unas luminarias. Pará. Va. Guillermo Francella. Creo que sí. ¿Y Erika Rivas? Creo que no. No, menos mal. Si no se arma. Si no se arma la catombe. ¿Va Oriana Junco? No. Va. Ay, estoy muy perdida. Barbie y Rocco. Una pista. No sé quién es Barbie y Rocco. Te va a matar. Cuando se entere este audio, perdón, Barbie. Nosotros sabemos, es Danila. Diría que la persona. ¿Pistas? Sí. Que es. La que está primero en esta lista es la señora Lady Di. No. No, quedamos del orto y queda un minuto. La señora Lady Di. Alicia Sanz y Lady Di, bueno, la fiesta. Y también la señora Valeria Massa también está en esta lista. Mucha fiesta. No, iba a decir gente fallecida, pero Valeria está de Massa. Está entre nosotros. Que usa, gente que usa Abu Dhabi Habubu en la cara. Esa era buena categoría. Sí. Pero muy, ¿quién sabe bien muy qué poca. Hacen las señoras en las casas? ¿Más niños candidatos a ser abusados? Ay, no, pero esa es otra fiesta. O más pistas, Daniela, es muy difícil. Va. Trueno, vieja. No viene. Valeria no y Alicia Sanca, me vuelvo loca. ¿Quién más dijimos? Hagamos un repaso. ¿Quién más va de los que dijimos? Nicky Neumann va. Florencia Peña va. Florencia Peña. A ver. ¿Va Flavia Palmiero? Qué difícil. Flavia Palmiero no me acuerdo. ¿Va Panam? ¿O bien Cecilia Carrizo? Esa es Caramelito. Ah, bueno, de las dos. Panam es Laura Franco. Ah, sí, o bien Laura Franco. Gente rubia flaca. No, sí, yo también lo pensé. Para mí es esa la fiesta, déjame joder. A ver quién más. ¿Va Elton John a la fiesta? No recuerdo. Ojalá que sí. Es muy difícil esta categoría. Una pista más, Daniela. Estamos muy perdidos. ¿Va todos. Dani De Vito? Dani De Vito no. Va esta chica, como la invitada más reciente. Jujuy. Es Noelia Marsol. Es una cosa que hemos charlado en este espacio. La tengo mucho que dar. ¿Van al cumpleaños de Marce Tinelli, que soy? No, vieja, no nos han invitado. Le mandamos un beso. Lo festejó con su familia en Madrid. Yo le pasé música en un cumpleaños y fue un embole. Ah, imposible de comprobar, Vanessa. Sí, sí, en el final. Marisa bueno. Bali con peluca rubia. No, Marisa Bali no viene. No va. No. Yanina Tower. Yanina Tower. No. Sí, pero de un modo. Mira, si dudas mucho la respuesta, la verdad es imposible llegar a la categoría. Ya está. Si son las mamá de varones. La hora. ¿Se dan? Me doy. Famosas que asistimos a sus casamientos. Vimos sus casamientos por tele. Buena categoría. Muy buena categoría. Ganaste. Yo no llego, chicas. Mañana la seguimos. Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos en vivo mañana también. No se pierdan. En el programa de mañana, ¿saben quién viene? ¿Quién viene? Nadie. ¡Hasta mañana!